Hola amigos, voy a enseñarles a cómo digitalizar y escanear un libro. Por ejemplo, yo tengo este libro, lo voy a escanear y lo voy a convertir en PDF. Lo primero que tienes que hacer es cortar el lomo. ¿Ya? Tiene que estar así, suelto. ¿Para qué? Para que pueda entrar de 40 o 50 hojas aproximadamente cada uno. Cada así. Así, después así y así. Cada 40 o 50 hojas tiene que entrar. Porque la bandeja en el ADF de la fotocopiadora solamente tiene ese espesor. Entonces, pero trata que no entre ajustado porque si no se va a atracar. Tiene que hacer un emparejamiento para que no haya residuos de cola también, ¿ya? Entonces, ya yo le he sacado la medida, tiene que estar a la medida, porque si este tiene una medida pequeña, menos de la A4 o más grande que la A5, pues, por ejemplo, si le pones un tamaño A4, este tamaño que es menos de un A4, pues va a haber espacios en blancos alrededor. Entonces, no queremos eso. Entonces, si va a haber espacios, por lo menos que sea mínimo. Entonces, se tiene que medir, pero la medida tiene que ser en pulgadas, no en centímetros, ¿ya? La máquina pide en pulgadas. También hay medida de tamaño A4, A5, B4, B5. B5 es un poco más grande que la A5. Esto es aproximadamente un B5, ¿ya? A4 y B4. B4 es un poco más grande que la 4. Entonces, ya tengo la medida, ¿ya? En pulgadas. Yo lo quiero sacar de exacto. Entonces, tiene aproximadamente 6 pulgadas, 0.6 por 9. Tiene por 9.4 más o menos, aproximadamente. Acá la tapa, la tapa, la tapa. Esto es 9.4. Entonces, 6.6 por 9.4. Ahora, yo lo quiero escanear así por grupos automáticamente. Pero también se puede escanear manualmente. O sea, bien, ya estamos en la fotocopiadora. Mi máquina es una Ricoh 2851. Para que lo sepas, esta forma de escanear pues sirve en cualquier formato, en cualquier oficio de la Ricoh. Así que no te preocupes si tú tienes otro modelo, otra serie, otro número de la Ricoh. Esto tiene la misma estructura, simplemente cambia nomás las velocidades y los años que han fabricado. Así que si tienes otro modelo más superior o menos, no te preocupes. Tiene la misma estructura, es uno solo. Bien, entonces acá ya estamos en la multifuncional, la Ricoh 2851. ¿Ya? Entonces lo que primero voy a enseñarte a escanear lo que es la carátula. ¿Ya? Primero céntrate en esto. Después te voy a enseñar cómo se lleva la computadora. O cómo se visualiza en la computadora después del escáner. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos la medida de esto, tiene 6.6 por 9.4. Entonces simplemente lo pongo así al filo y lo tapo. ¿Ya? Una vez que la he tapado, me dirijo acá, que dice acá, escáner. Una vez que estamos en el panel de control del escáner, me voy acá a ajustar tamaño. Ahí está. Después me voy a tamaño de escaneo. Tamaño de escaneo. Después me voy a tamaño personalizado. ¿Ya? Y acá le doy las medidas exactas. Primero abajo. Entonces me dice yo 6.6. Ahora el otro lado. O sea,
Esta X significa que está el ancho. Y la Y es el largo, ¿ya? Vertical. Entonces, 6.6 por 9.4. Acá arriba también. 6.6. No. 9.4. Acá me he equivocado. 6.6. Ya. Y doy OK. Cuando doy OK, acá debe estar el formato que le he dado, el tamaño que le he dado. ¿Ves? Ya. Ahí están las páginas. ¿O ves? Tiene que tener facilidad de ingreso. No puede estar estrecho. Si está estrecho va a atracar. Ya, entonces ahí. Y nuevamente le doy el mismo tamaño. ¿Ya? Le voy nuevamente a escáner. Me voy a ajustes. Me voy acá a tamaño. De tamaño personalizado. Y le doy acá OK. No. Primero tengo que darle el tamaño. Ya. Entonces empezamos acá. 6.6 por 9.4. Arriba. 6.6. 9.4. ¿Ya? Acá en el medio no le des nada. Simplemente das OK. ¿Ves? Ya está el tamaño. Y le doy aceptar. Ya está configurado el tamaño. Ahora voy a configurar las páginas. Y le doy clic acá. Con el dedo, ¿no? Ahí está. Original una cara. Original dos caras. ¿Ya? Y le doy OK. Ya. Ahí está listo. ¿Ya? Una vez que termine de pasar todo, te va a dar un tiempo de segundos para que tú vuelvas a poner otra cantidad de páginas. Si tú dejas de poner, la máquina se vuelve al inicio para que vuelvas a hacer nuevamente, ¿ya? Y puedas perder tiempo así. Entonces, como ya sabemos, ya tenemos todo configurado, ya tenemos las páginas, ya ves, ¿viste? Ya se puso todo de cero. Ahora de nuevo tengo que hacerlo. ¿Ya? Entonces, página dos caras, el tamaño escaneo, personalizado, 6.6 por 9.4, ahí está, arriba, 6.6, 9.4, ya, OK, ya todo está OK, ¿eh? Ahora sí, estar. Ambos lados. Se le pone dos caras porque va a ser ambos lados. Y una cara cuando es un solo lado. ¿Ves? Así. Ahora sí. Entonces esperamos que termine y cuando me avise que ha acabado, voy a ponerle el otro. Bien, amigos, ya escaneé la portada del libro, la carátula, después las páginas, ahora la contracarátula, ¿no? O la portatapa, como lo quieras llamar. Bien, simplemente volteamos y así y tapamos la misma operación que hicimos con la carátula. Escáner. Acá está bien, una cara, tamaño personalizado. Y acá me da las medidas. Ya. Entonces hacemos un clic acá. 6.6. 9.4. Arriba. 6.6.
9.4. Y ok. Ok. Y ahí mismo estar. Michi cancelando. Ahora te voy a enseñar todo lo que se ha escaneado en la visualización de la computadora. Bien amigos, estamos dentro de la impresora a través de la PC, en donde vamos a verificar cómo salió todo el libro escaneado. Vamos a ir acá a Document Server, ahí vamos a hacer un clic. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo llegué a entrar a este panel, a este control de la impresora? Pues simplemente en el navegador pones la IP de tu impresora y de inmediato te va a salir todo este control. Una vez que te sale todo este panel de control dentro de la impresora, te vas a Document Server, ahí se va a visualizar todos los documentos o libros que tú has escaneado. ¿Ves? Ahora, como ven, acá está la carátula, acá están las páginas. Como yo les dije, según que yo he estado poniendo de poco en poco, es lo que se visualiza así. Si mi impresora por lo menos tuviera una capacidad donde puede entrar todo el libro, entonces saldría solamente uno. Pero como no tiene y tiene de 50 a 80 hojas nada más, entonces es donde sale así, de poco en poco. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros, vamos a guardarlo, ¿ya? Obviamente numerándolo, cada uno para no perderlo. Y de ahí lo vamos a juntar en PDF. Como ven, acá dice PDF, 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 PDF. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un clic acá. Se va a visualizar. Y en esta flechita hacia abajo, que es descargar, lo vamos a poner en el escritorio. Acá en el escritorio, y lo vamos a poner simplemente uno nada más. Tienes que ponerle en orden, porque al momento de unirlo es donde la secuencia que tú has puesto es donde lo va a unir el libro en forma ordenada. Pues si tú le pones de forma ordenada, cuando lo mandas a unir, pues va a estar desordenado. Acá el siguiente. Un poquito que se demora para que se visualice las páginas. Y esto lo vamos a poner número 2 en el escritorio. Estamos guardando en el escritorio 2. Cerramos. Y acá el tercero. Y esto lo vamos a guardar número 3. Cerramos. Ahora el cuarto acá. Y esto lo vamos a guardar en 4. Y este va a ser el número 5. Y este va a ser el número 6. Este va a ser el número 7. Y este es el último, que es la contracarátula, va a ser el número 8. ¿Bien? Ahora sí, cerramos. Ahora, para eliminar, simplemente
seleccionamos, porque ya lo bajé a la PC, y acá haces un clic eliminar, va a salir así y haces acá eliminar archivo. Pones acá aceptar y va a regresar ya al mismo sitio para las siguientes escaneadas. Si tú escaneas un documento y no se visualiza, pones actualizar. Se va a actualizar y va a regresar a la pantalla inicial. Y ahí vas de nuevamente a Document Server. Haces un clic ahí y visualiza nuevamente todos los documentos que estás escaneando. Ahora, esto ya fue, entonces simplemente cierro. Ahora, esta página, que es ilowepdf.com, sirve para unir los PDF. Ahora, unir PDF, clic acá y acá seleccionar archivo y busco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mis 8 documentos para unir todo un solo PDF. Bueno, acá me sale este viso, bueno, este cierre, entonces tiene que ser 6 nomás. Ahí está. Acá me pide 6, entonces simplemente lo uno, de ahí lo voy a unir los dos siguientes. Okay, ya terminó el proceso. Pues ahora ya me sale convertido ya. Pues acá simplemente lo voy a poner 0 ya. Con ese nombre no me lo voy a guardar. Ya. Vuelvo acá a unir PDF para que empezar de 0. Y estos 1, 2. 1, 6 lo voy a eliminar y este 0 lo voy a poner en 6 para seguir el orden. Ustedes saben que faltaba el 7 y el 8, entonces ahora como ya le he puesto el 6 del lo convertido del 1, 2 hasta el 6 y ahora lo voy a convertir 6, 7, 8 y sale nuevamente este aviso. Bueno, no me permite porque es mucho gigabytes, pero bueno, la idea es que este PDF les ayuda a unir. En este caso de mío tiene 8 pequeños PDF, ¿no? Porque le he hecho de poco en poco. En el caso de ustedes, si les sale menos de 6, entonces van a poder unir un libro. En este caso, vamos a hacer la idea de que solamente es este libro, ¿no? Entonces, simplemente vamos a abrirlo el PDF. ¿Ya? Y ahí vamos a verificar si está todo en orden. Si lo ha convertido en PDF correctamente. Ahí está. Acá, fíjense acá el número nomás. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así está, ¿ves? Está correcto ahí. Está todo correcto. No vamos a llegar hasta las 700 porque, pucha, vamos a perder mucho tiempo. Pero ese es el proceso. De esa manera ustedes ya tienen convertido de un libro físico a un PDF. Bien amigos, les espero en otro video. Suscríbanse a mi canal, regálenme un like si les gustó el video y compártanle con sus amigos.